El programa está apenas iniciando, quédese porque más adelante le presentaremos lo que fue el, ahora sí que la negociación entre el subsecretario de, de actividades de, que vino de la Secretaría de Gobernación para destrabar el conflicto postelectoral que se estaba viviendo aquí en Loma Bonita, Oaxaca. Ya entregaron el palacio, pero quédese a ver todo lo que se dijo ahí, cómo se realizó esta situación, cómo se dio esta negociación. Por lo pronto quiero aprovechar también para mandarle un saludo, dice aquí, a Alberta Palomeque de Playa Vicente. Gracias, siempre ve el programa, nos sigue a través del Facebook. También, cómo no, también a Alecita Almaraz, algo así, Vázquez, que nos ve a través del Facebook y que nos sigue por la magia del internet desde Querétaro. Manda saludos, dice aquí, a la gente de Loma Bonita, en especial a la familia Hipólito Estrada y familia Armas. Nos vamos a lo que sigue. Ahora le comento a usted que la coalición PT-PRD-PAN realizó una comida para sus militantes. Con la finalidad de convivir con militantes y simpatizantes de la coalición Unidos por el Desarrollo, el virtual presidente electo César Benítez Chaparro organizó una comida especial en donde todos juntos celebraron el triunfo de las pasadas elecciones municipales en Loma Bonita, Oaxaca. La festividad tuvo lugar el domingo 11 de agosto. Momentos antes de compartir los alimentos, el profesor César Benítez Chaparro recordó a los presentes que mantener la tranquilidad y la paz de este pueblo es prioridad dentro de sus propuestas al frente del gobierno municipal. Cuestiones que ustedes mismos han visto, que no es necesario estarnos peleando con la gente, sino todo lo vamos a llevar con calma, con tranquilidad. Necesitamos que Loma Bonita sea un pueblo sin violencia, un pueblo que podamos resolver las cosas, los grandes sentados y dialogando, porque así es como se deben de dar estos detalles. El profesor Benítez Chaparro estuvo acompañado de su esposa, la química María Aida Zuculoto Sanata, quien aprovechó el momento para comentar su proyecto de trabajo al frente del DIF. En el DIF municipal también tendrán una mano amiga, siempre con el apoyo también de la señora Esther, que ha hecho y ha realizado un buen trabajo, y pues yo sé que teniendo su asesoramiento, con la ayuda de Dios y la de ustedes, saldremos adelante. Asimismo, también estuvo la señora Esther Pitalúa Díaz, quien formará parte de la comuna. Ella resaltó la importancia de la convivencia. Me da mucho gusto volverlos a encontrar y estar reunidos aquí en este espacio, quizá como dice el profesor, un poco incómodos, pero que la intención creo que la hemos logrado, que ustedes y nosotros podamos convivir y que podamos estar festejando. Por último, el contador José Carlos Urbano Escalera hizo referencia de la situación postelectoral que actualmente se vive en esta ciudad. Aseguró que la razón y el triunfo es de ellos. A pesar de los tiempos que se están viviendo, el Partido de la Revolución Democrática, así como los partidos en alianzas, PT y Partido Acción Nacional, fuimos quienes obtuvimos el triunfo y de esta manera se va a gobernar para todo el pueblo de Loma Bonita sin distinción de tipo de partidos políticos. Así que el proyecto va a continuar. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Tenemos más saludos para la gente que se reporta a través del Facebook, a través de internet, nuestro correo electrónico. Ahí están pasando todas las direcciones, todas las páginas, todas las formas que tiene usted de comunicarse con nosotros. Aprovecho el saludo, dice aquí, saludos para la señora Amada Gualdestrán, se reporta con nosotros. Dice, don Sergio, anuncie que preparo unas riquísimas tlayudas los días viernes, sábado y domingo en Playa Vicente. Ya la gente sabe, por allá por el Parque del Zorrillo. Bueno, pues hasta allá le enviamos el saludo afectuoso y a ver qué día nos damos la vuelta para llevarle la factura por el comercial y saborear unas tlayudas, obviamente. Claro que sí. Saludos, doña Amada. Muchísimas gracias por ver el programa y a toda la gente que nos ve. Nos vamos con el siguiente tema. La gente que nos está escuchando también a través de la radio, muchísimas gracias. Usted que nos sigue a través del radio, a través de la televisión de cable y a través de internet. Quiero aprovechar para decirles a todos ustedes que en Arroyo Bermejo, municipio de Playa Vicente, el ayuntamiento entregó ya una porción importante de embanquetado, esto relacionado a la calle principal de esta comunidad.
Abatiendo el rezago de muchos años, la Administración Pública de Playa Vicente, a punto de concluir el periodo administrativo, entrega más obras educativas y deportivas. Recientemente, los pobladores de la comunidad La Primavera inauguraron una cancha de usos múltiples. De manera extemporánea, el presidente de esta localidad, licenciado Francisco de la O. Acosta, externó su sentir hacia la gente de esta comunidad antes de contar con este beneficio. Era ver a los niños y a las familias de esta comunidad jugando en la tierra, no teniendo el espacio como para realizar las actividades culturales y deportivas. Y bueno, hoy créeme que viendo esa necesidad me dio muchísimo gusto poder participar y poder ayudar nuevamente con este proyecto importante. Señaló que durante su gobierno se ha tomado como prioridad las colonias y comunidades con más años de abandono. Aseguró que los accesos a los planteles educativos y a los servicios médicos también se les han hecho lo propio, construyéndose banquetas, vados y revestimientos de calles, como fue en la comunidad de Arroyo Bermejo. En la construcción, en la elaboración de las guarniciones y banquetas, que es una de las, pues la verdad que obras que ayudan mucho, sobre todo en esta temporada de lluvia. Paco de la O comentó que aún falta mucho por hacer, pero que también seguirán festejando las fechas importantes como el Día del Abuelo, el Mes de la Patria, los Días de Muertos y la temporada navideña. Así como lo hicimos desde el inicio, lo tenemos marcado cerrar con broche de oro, tratar de dar lo mejor para nuestra gente, para Playa Vicente. Siempre hemos tratado de dar lo mejor para que se sienta Playa Vicente orgulloso de su pueblo. Finalmente aseguró que la administración que él preside y que concluirá en unos meses más, se va dejando un parque de maquinaria, vehículos en buen estado, espacios climatizados para la buena atención de la ciudadanía y áreas verdes. Al final esta administración no se lleva más que la experiencia, se va a llevar más que la madurez de haber atendido a un pueblo, pero va a dejar equipo, va a dejar maquinaria, va a dejar información, no como otros que agarran y arrancan todo lo que tengan de coraje aquí, no, al contrario, queremos dejar para que el que venga pueda trabajar mejor y supere las partes que nosotros hemos hecho. Fíjese usted, quiero hacer un comentario porque sí es muy importante de mencionar, pocos son los ayuntamientos que han seguido trabajando después del proceso electoral. Una vez que, fíjese usted nada más, una vez que no ganó, no me dieron la, era precandidato y me desgarraba la camiseta porque yo quiero a mi pueblo, porque yo quiero sacar adelante a mi pueblo, a mi gente, y a todo mundo saludo y a todo mundo felicito y voy a todos los velorios y ando ayudando a los niños pobres y a las madres solteras y quiero ayudar a todas las personas. Una vez que no me dan la candidatura, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Ya no sabes nada del precandidato, del amigo de todos, del de yo soy el de las mayorías, la gente me quiere, de verdad. Busquen aquellos que querían. Ahí están las fotos en los periódicos y ahí están las notas en internet. Todos los que querían una candidatura y no la lograron, se abrieron. Señores, no nada más se necesita la política para ayudar a la gente, y los que no ganaron, no, hombre, olvídese, la verdad son pocos los ayuntamientos que están trabajando. Si los que ganaron no están trabajando, imagínese usted los que no ganaron. Pero bueno, este es el caso de Playa Vicente, que sigue trabajando arduamente con Paco de la O al frente, y lo digo porque gestionó y ya llegó el recurso, 28 millones para rehabilitación de carpeta asfáltica en el tramo Arenal Santana, Nigromante, Playa Vicente. Concretando obras y acciones programadas desde el inicio de la administración de Playa Vicente, el licenciado Francisco de la O. Acosta continúa entregando beneficios para la gente de su pueblo. En reciente entrevista para este medio informativo, anunció que las vías de comunicación hoy en día brindan seguridad y coadyuvan a la economía de los playavicentinos. Como es el tramo carretero Playa Vicente, Arenal, Playa Vicente, Nigromante, que es un promedio de 12 kilómetros, que gracias a Dios ya se está asfaltando. Es una propuesta que se presentó a la SECOM en una de las afectaciones que se tuvieron y que afortunadamente con la buena gestión hoy se están asfaltando.
Precisó que en infraestructura carretera se han venido invirtiendo alrededor de 30 millones de pesos. Dijo que además los caminos se han revestido como el de Lealtad de Muñoz hacia Tierra Nueva. Y aparte sumarle 16 kilómetros de compactación, lo que es el revestimiento del tramo carretero de la zona mazateca, que son 16 kilómetros, créeme que con ello creo que hemos logrado avanzar bastante en el sistema carretero. El presidente de Playa Vicente, Francisco de la O, aseguró que al término de su administración dejará gestionados 10 proyectos importantes para la continuidad y desarrollo de este municipio. Nos iremos dejando 10 propuestas presentadas ante la SCT, ante la SECOM, ante el CDI, propuestas que primeramente Dios, entrando el siguiente año y la siguiente administración, le empezarán a caer a él en sus manos, y yo creo que ese es un resultado de una buena gestoría y una buena proyección en cuanto a proyectos tanto productivos como de infraestructura carretera, como proyectos de educación y de salud. Por último, señaló que el gobierno que él preside trabajó y sigue trabajando en todas las áreas y que en salud se ha logrado controlar los brotes del mosco del dengue. Créeme que nos sentimos satisfechos porque creo que estamos trabajando en todos los aspectos, y el hecho de que Playa Vicente hoy no esté dentro de los focos rojos de dengue, pues a mí me hace sentir que mi equipo ha hecho un buen trabajo.